Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar de la parte del testigo, en particular del testigo de testigo, que está conformado por Kirchia, Miguel, Alberto, Ana, Jorge y Marta. Los órganos del aparato digestivo son de origen endodérmico, se componen principalmente de la cavidad bucal, como los labios, boca, dientes, lengua y las glándulas salivares. El tubo digestivo, como la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, rectoiano y glándulas digestivas sexuales, como el hígado, vesícula biliar y páncreas. Como estructura general del tubo digestivo, está conformado por cuatro capas, que son las mucosas, submucosa, muscular y serosa. La capa mucosa se compone de un régimen epitelial, una máquina propia del sistema digestivo laxo, que es abundante en vasos sanguíneos y linfocitos y células lisas, y una muscular de la mucosa que está dividida en dos capas, la capa muscular longitudinal externa e interna. Y la capa submucosa es una capa de tejido conectivo ubicada debajo de la capa mucosa. Se compone de vasos sanguíneos y linfáticos y un plexo nervioso submucoso llamado plexo de Meissner. Es un plexo que son ganglios parasimpáticos ovalados de función pálida y además está capaz de contener glándulas y tejido de cuello. La capa muscular contiene células musculares lisas, las cuales pueden estar orientadas en espiral, que están divididas en dos subcapas de acuerdo con la dirección principal. La subcapa interna, que es la más cercana a la luz, esta orientación suele ser circular. La subcapa externa puede ser longitudinal. Y entre estas dos capas se observa el plexo nervioso periférico, también llamado plexo de Golgi, que igual que el plexo de Meissner son ganglios parasimpáticos o alados en dirección pálida. Y la capa serosa, que está formada por una capa fina de tejido conectivo laxo, del epitelio arrecia, del epitelio plano simple, conocido como mesotelio. Y en la capa abdominal, la serosa se reviste de los órganos denominados peritoneo visceral y se continúa con el mesotelio, que sostiene los intestinos, y con el peritoneo parietal, y una membrana serosa que reviste la pared abdominal. Y pues aquí está una estructura de lo que es el intestino o el tubo de tubo digestivo con cada una de sus capas y igual Los plexos, como ya mencionaba, son dos. Uno es el de Auerbach, que son ganglios de plexo, están entre la capa circular y longitudinal externa. Tienen neuronas colinérgicas y estimulan las células del plexo del Meissner. O son polidécticas y inhiben el plexo de Meissner. Son neuronas estimuladoras y inhibidoras y están estimuladas por el parasimpático, que es el nervio mayor de la parte del intestino. Y la parte del plexo de Meissner son, como ya mencionaba, los ganglios o las sumas neuronales individuales del plexo de Meissner y se encuentran en la parte de la submucosa. Se encarga de coordinar la actividad muscular de la mucosa y la actividad secretora de las glándulas digestivas. Y bueno, este es como el esquema. Está la división entre la mucosa y submucosa. Como ya mencionaba, en la parte de la submucosa se encuentra el plexo de Meissner, que se encuentra de ese lado. Aquí se encuentran el plexo, como ya mencioné, la submucosa, las neuronas ganglionares y el primer órgano o compuesto componente del tubo digestivo es la cavidad bucal. Y este tiene dos tipos de mucosa. La primera es la mucosa de revestimiento, que esta se encuentra en partes donde no hay infección ni ardor. Y bueno, ese es el epitelio plano calcificado. Y bueno, puede estar en la bucal, en el paladar, en el recto sublingual y en la faringe de los labios, que son zonas suavecitas. Mientras que la mucosa masticatoria, esta se encuentra en zonas más peligrosas,
y eso tiene un plano estratificado, pero creatinizado, y se encuentra en el paladar duro y las encías. Además, bueno, tiene una cosa especializada que se encuentra en la lengua. Bueno, la lengua está compuesta por haces de músculo esquelético cubiertos por membrana mucosa. El epitelio es identificado plano y solo se encuentra queratinizado en la parte anterior dorsal de la lengua. Y bueno, la lengua, para empezar, se divide en tres tercias, entonces, dependiendo de las papilas que la conformen. Y bueno, las papilas son de tres tipos, son filiformes, puntiformes y circunvaladas. Y las filiformes son queratinizadas, no tienen grupos sustantivos y proporcionan fricción y protección, nada más. Las puntiformes son queratinizadas con bulbos gustativos y están en la cara dorsal de la lengua y en la punta, o sea, en los primeros dos tercios que te he mencionado. Y las papilas circunvaladas son prolongaciones largas rodeadas por una depresión profunda y circular en glándulas serosas y se encuentran en una sola fila por delante del soporte final de la lengua. Bueno, las puntiformes, como lo menciona el nombre, tienen forma de honguito y la circunvalada y más redondeada y la puntiforme puede tener una prolongación. Y, a ver, ahí no sabía muy bien las formas, pero sí, la puntiforme consiste más como un honguito, la puntiforme y la circunvalada. Y bueno, aparte de la circunvalada, se pueden ver los bulbos digestivos. Sí, los bulbos, los botones gustativos, como los bulbos gustativos, que son receptores sensoriales que transmiten la información sensorial al sistema nervioso central y se encuentran en las papilas de cuerpos intraepiteliales. Y bueno, los bulbos tienen forma de barril y una pequeña apertura que se llama poro gustativo, de color pálido, se extiende la lámina basal a la superficie. Aquí está el bulbo. Y no sé si alcanzan a ver bien, aquí está el poro. Y las glándulas serosas o glándulas de Ebner, que producen secreción acuosa y esa disuelve los sabores y elimina los pliegues en la lengua. Y bueno, en ese ámbito se puede alcanzar un poco los huevos positivos y las glándulas sensoriales. Y bueno, para acomodarlo todo, he explicado, está dividido en tres tercias, entonces la lengua tiene aquí las glándulas puntiformes, las poleas y las circunvaladas. Y en cada glándula y papila va a haber los bulbos. Y en su forma. Bueno, el esófago va a ser un órgano tubular hueco que va a medir aproximadamente 25 centímetros. Y su función va a ser llevar el bolo alimenticio desde las cavidades orales hasta el estómago. Este va a conectar la faringe con el estómago y, pues bueno, si hacemos un corte aquí transversal, vamos a poder ver lo que está en la siguiente diapositiva. Vamos a poder ver esto. Desde la parte interna hasta la externa, se los voy mencionando. Primero que nada, vamos a tener la luz, que va a contener pliegues y por aquí es por donde va a pasar el alimento. Después vamos a tener una capa mucosa que va a estar formado por un epitelio plano estratificado y una lámina propia que va a tener tejido conectivo laxo. Después vamos a tener la muscular de la mucosa, que va a contener músculo liso con fibras longitudinales en mayor orientación. Y bueno, esta va a ser una capa un poco gruesa. Después de eso vamos a tener la submucosa, que va a tener tejido conectivo denso. Bueno, en esta imagen se va a poder apreciar un poco mejor. Primero vamos a tener el epitelio plano estratificado, la lámina propia con tejido conectivo laxo, todo esto. Después vamos a tener la muscular de la mucosa con músculo liso, hacer toda esta parte de aquí. Y después la capa submucosa, que va a tener tejido conjuntivo denso. Y también se pueden observar glándulas. Bueno, después del estómago viene el esófago, viene el estómago, y como se pueden ver, aquí
la transición del estómago, digo, del esófago al estómago, donde el epitelio cilíndrico pasa a ser, en el epitelio sin plano pasa a ser el epitelio cilíndrico, y bueno, pues no se queda bien, pero pues ahí está el esófago y está el estómago, y pues se puede ver la diferencia de cómo va pasando el organismo. Como ya lo mencionaron, el estómago se encuentra después del esófago, por esa división. En esa zona de transición se encuentra el esfínter esofagogástrico, que es lo que evita que se dé el reflujo. Y bueno, dentro del estómago la comida va a estar ahí siendo digerida por un tiempo por los jugos gástricos y por el movimiento muscular del estómago. Y el estómago se compone principalmente de cuatro partes. La primera, que es el cardias, que es donde está uniendo el esófago con el estómago. Y se encuentran unas glándulas cardiales, que son glándulas tubulares, que se encargan de secretar lo que es mucosa. Después se encuentra el fondo, que es una región un poco arriba del cardias. El fondo se compone por diversos tipos de células, las cuales son células parietales, células principales o células mucosas del cuello. El cuerpo, que es la parte más grande del estómago. Y por último se encuentra el antro pilórico, que es la región final donde se une con el intestino delgado y forma lo que es el píloro. Consta de fosas gástricas donde se encuentran glándulas pilóricas que también son productoras de mucosa. Y en esta es una imagen de lo que es el fondo del estómago. Se pueden observar sus diferentes capas. El cardias. Estas son las glándulas que son las para despertar el moco. También se encuentran en adipocitos y el antro pilórico, que las glándulas del antro están en esta zona y ya más cercanas están estas aquí, pero no se alcanzan a ver tan un poco pixeladas. Bueno, las células que se encuentran ya más específico, la mucosa, pues son células superficiales, son cilíndricas, tienen un núcleo basal y este citoplasma claro, presentan microvellosidades cortas, y están las cervicales, que es una morfología un poco menos regular, es el núcleo basal y su núcleo y su citoplasma granulado. Después está la submucosa, que es tejido conectivo laxo, que tiene presencia de linfocitos y células plasmáticas. Tienen numerosos vasos sanguíneos y linfáticos, y es donde se encuentra el plexo de Meissner, como ya habían dicho. Luego sigue la muscular externa, que son tres capas de músculo liso. Se encuentra el plexo de Auerbach. Y por último se encuentra la serosa, que es el tejido conectivo laxo. También se encuentra cargada de vasos sanguíneos y cubierto por el mesotelio planos. Y bueno, con las células que les había mencionado que se encuentran en lo que es el fondo, son las células mucosas, células parietales y células principales. Las células mucosas, que son las que se encuentran aquí, tienen una forma un poco irregular y tienen núcleos basales. Las células parietales tienen formas piramidales o triangulares, el núcleo central y pueden llegar a presentar dos núcleos. Y las células principales son células de menor tamaño, tienen un citoplasma basófilo y se encargan de producir pepsina. De producir pepsina o histidina y acetilcolina. Bueno, el intestino delgado es un tubo aproximadamente de 5.5 metros. Está formado por tres secciones, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y al igual que el resto del tubo digestivo, el intestino está formado por mucosa, submucosa, muscular y adventicia.
Este está conformado por un espacio cilíndrico simple, presenta vellosidades y criptas, que se llegan a encontrar también glándulas. Tiene una lámina propia de conectivo laxo, fibras nerviosas y vasos linfáticos, y muscular mucosa del músculo liso. Bueno, aquí se logra, estas son las vellosidades y las criptas, en donde se encuentran las glándulas. Bueno, el duodeno es la unión gastrodenal, se llama. Histológicamente se encuentra delimitada por mucosa central, que esta penetra maneras de lengüetas de 1 a 2 milímetros. Está también formado por epitelio transicional, que es de 2 a 3 milímetros, y un epitelio de tipo de intestino delgado, que es de 5 milímetros en el duodeno. Como ya había mencionado, formado por vellosidades, que son las que se encuentran aquí, las criptas, y en la parte de la submucosa, que son donde se encuentran las glándulas de tipo acinar o las glándulas de Brunner, que son específicas del duodeno, que son todas estas de aquí, y formado por dos capas de músculo. Igual ese es un punto como más, con más zoom. Vellosidades, que son las que se encuentran hasta de arriba, igual las criptas de este lado, las glándulas de Brunner y la parte de las capas de músculo. Bueno, el yeyuno y el ileón son glándulas productoras de mucus. Son vasos linfáticos y macrófagos de la mucosa. Está formado por placas de Peyer, que son las que se encuentran aquí, y por folículos linfoides. Ah, bueno, la parte final del tubo digestivo es el intestino grueso. Este se divide en tres porciones. La primera es el colon, la segunda es el recto y la tercera es el ano. Bueno, el colon es el que le sigue directamente después del intestino delgado. Su función es la absorción de nutrientes y agua. Puede llegar a medir entre 1.5 y 1.7 metros. Esta porción se divide en ascendente, transversa, descendente, sigmoide, y su pared, al igual que otras porciones de este aparato, se divide en mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bueno, la primera capa es la mucosa. En este encontramos epitelio cilíndrico simple, puede llegar a tener pequeñas microvellosidades, y glándulas tubulares denominadas criptas de Leverkusen. En estas mismas criptas y entre este epitelio encontramos también células caliciformes y una lámina propia de tejido conectivo, y algunos autores marcan una lámina muscular de músculo liso, que es una muscularis mucosa, pero otros no la marcan, o la marcan como una individual y la marcan como muscular interna. Bueno, aquí tenemos la misma foto, pero de lado. Tenemos primero lo que son las criptas. Toda la glándula es una cripta. Las flechas rojas son las células caliciformes, que son unas células como con pequeñas granulaciones, como muy, muy blancas son estas. La flecha azul marca el epitelio cilíndrico simple con pequeñas microvellosidades. Como pueden ver, son más alargadas que anchas y tienen un núcleo basal. La flecha amarilla es la lámina propia del tejido conectivo, que sería todo esto, o sea, marca todo esto. Y también algunos autores marcan que puede tener tejido linfoide. Y por último tenemos la lámina, la capa de muscularis mucosa, que también puede ser la muscular interna, que es tejido muscular liso. Luego las siguientes tres capas es la submucosa, la muscular y la serosa. La submucosa es tejido conectivo laxo, que puede llegar a tener tejido adiposo blanco. Luego está una capa muscular, que es músculo liso, y luego una pequeña capa, que es la capa serosa de tejido conjuntivo. Ah, bueno, aquí
otro ejemplo, que igual vemos lo mismo, desde arriba, que es la capa superficial, son las criptas, luego aquí debería estar la capa, aquí arriba la capa muscular y mucosa, luego va la submucosa, luego va la muscular y por último la celosa. Ok, la siguiente porción que le sigue es el recto. La histología del recto y el colon son muy parecidas. En realidad las únicas diferencias que más marca la literatura son en las criptas, que se dice que son reducidas y menos abundantes. Yo la verdad, pues intentando encontrar más diferencias, pues igual, aparte de que son menos abundantes, como que son, no sé si son por los cortes o por qué será, pero salen como que más distorsionadas. A comparación de las del cono, salían más rectas y como que más uniformes. Las de todas las fotos de recto que yo encontré salían como que más, no sé, como que no tanto la forma de la cripta. Bueno, también la compone cuatro capas, que sería la submucosa, de aquí hasta acá, luego la muscular y mucosa, luego una capa de mucosa, y luego otra muscular, y luego la capa celosa desaparece y se crea una capa adventicia. Aquí está el mismo ejemplo, un poco más grande, podemos ver células caliciformes, que son las más grandes. Y también aquí mismo, está el epitelio cilíndrico simple, pero como que no se ve muy bien en la foto. Luego la capa muscular, el músculo liso, la capa de tejido conjuntivo, otra vez músculo y la capa de adventicio. Bueno, el ano va a ser la porción final de todo el tubo digestivo. Va a medir aproximadamente 5 centímetros, aquí vamos a tener, hasta aquí este aspecto, y de aquí a acá. Va a ser el ano. Este va a contener pliegues, tanto longitudinales como transversales. Los longitudinales se van a llamar columnas de Morgani y bueno, también va a tener senos anales, son estos que están aquí, estas son las columnas. Y bueno, este se puede dividir en tres zonas. Primero que nada vamos a tener la colorectal, que pues va a estar pegada al recto. El tercio superior, y bueno, va a ser va a tener un epitelio cilíndrico simple, al igual que el recto, ¿verdad? Va a ser todo esto de acá, la imagen va desde acá, tercio superior hasta allá, tercio inferior. Vamos a tener primero el epitelio cilíndrico simple, después va a haber una zona de transición, el tercio medio, que va a contener un epitelio cilíndrico estratificado, y ya por último el tercio inferior, la zona pavimentosa va a tener un epitelio plano estratificado, al igual que el resto de nuestra piel. Bueno, eso es todo.